Entonces hoy me pidieron que conversáramos sobre el jardín del Edén. Muchos pensarán que sería, ¿no?, en la gran sabana de Venezuela, o un bosque muy bonito donde hayan pajaritos y flores y ríos. Eso es el imaginario, pero no es lo que dice ahí en el texto sagrado. Ese jardín del Edén está en ti mismo. Son arquetipos, son estados y condiciones de la mente en la cual se están entrelazando para comprender mi existencia y la del entorno, para entre él y yo ser uno. Y estuvo representado en el árbol de la vida. Ese árbol de la vida se centró en el medio del jardín del Edén. Este es el jardín del Edén. Gan Eden en hebreo. Gan, jardín, Edén, Edén. Pero de para atrás, la lectura dice Edén, Gan. Dice, hasta que lo comprendí. Edén, Gan, hasta que lo comprendí. ¿Cómo es que funciona el todo? ¿Y quién soy yo en ese todo? ¿Y quién es cada uno de ustedes, por la cual nos llamamos hermanos?